lonas, neumáticos ou aparatos como este pastor eléctrico. Todo tipo de cousas, desde grandes bidóns hasta fritidoras. Son só algúns dos obxectos tan sorprendentes que se atoparon esta ducia de voluntarios internacionais nun vertedoiro incontrolado da parroquia de Buriz, en Guitiriz. Malia o cartel de advertencia na entrada, aquí atopan de todo. Recipientes de judías e cosas así, lonas enormes, hai de todo. A limpeza deste vertedoiro é unha das actividades medioambientais que están a levar a cabo estes mozos e mozas de entre 18 e 30 anos que participan no campus de traballo do concello. Neste caso, un proxecto que presentamos que se chama Auga e Pedra, porque en Guitiriz sempre traballamos con eso, pero pensamos en algo que sea sostible no tempo. Chegaron a pasada semana para coincidir co Festival de Pardiñas, onde fixeron xa labouras de limpeza e de concienciación. Este ano creo que fixemos un bo traballo, porque había zonas que estaban moi limpas. Repartíamos bolsas, advertíamos e pedíamos por favor que recolleran os residuos, e funcionou bastante ben. Veñen de toda España e países como Italia, Francia ou Estados Unidos. Es el tercero campamento que hago en España, porque para mí es una manera de disfrutar de mi tiempo de vacaciones con un ámbito de sentirse útil. Es un pueblo muy bonito. A mí en general Galicia me gusta porque como de donde yo vengo es una zona que no hay mucha naturaleza, que es todo seco, pues esto me parece una pasada. Destacan principalmente a comida que fan por iniciativa do concello cada día nun restaurante distinto da vila. Van a levar moi boa imaxen porque comeron moi ben en casi todos os sitios. De feito, só se me queixaron de un, por onde van a levar moi boa imaxen de Guitiriz, van a conocer prácticamente. Ainda que algún bote de menos, algunha tradición culinaria do seu país. Me gusta mucho, pero igual extraño la comida mexicana. No usan el picante, no. Muchas cosas, pero igual se trata de eso, ¿no? De conocer otras culturas. Que es un lugar precioso y que, bueno, hay la gente muy maja, se come muy bien y las fiestas son geniales. Y bueno, para mí es un punto de vista sobre Galicia que está muy, muy rica. O grupo está aloxado no campo militar de Parga ata o vindeiro luns. A fin de semana asistirán a Romaría Labrega da Chaira.